Chicos, ¿qué tal? Esperamos unos minutos, par de minutos a ver si se conectan más personas. Bien, chicos, vamos a hablar un poco sobre investigaciones geotécnicas y geológicas. Vamos a enfocarnos en ese tema antes de hablar de caracterización de los materiales. Para entender un poco sobre este tema, vamos a explorar las diferentes técnicas de investigación geológicas geotécnicas que tenemos disponibles o que son usualmente consideradas, ¿no?, a la hora de realizar estas exploraciones, ¿no?, en el subsuelo, ¿no?, para el propósito de construir una presa. Ahora, estas exploraciones que voy a mencionar no solamente se aplican a presas, se aplican a otros tipos de estructuras geotécnicas, como por ejemplo, terraplenes, tajos, botaderos de desmonte, etcétera, ¿no? Existen muchas técnicas que son bastante enfocadas a alguna de estas estructuras. Sin embargo, vamos a mencionarlas de manera general y vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente para poder entender un poco sobre cómo necesitamos investigar, vamos a hablar primero sobre los niveles de desarrollo de un proyecto, los cuales están aplicados a los niveles de desarrollo de una presa, ¿no? De ahí vamos a abordar el tema del planeamiento de investigación, ¿no? Es decir, qué necesitamos investigar, que básicamente nos vamos a enfocar a qué preguntas tenemos que realizarnos antes de inclusive ir a campo, ¿no? Muchas veces pasa que, no muchas veces, sino en algunos casos pasa que el ingeniero geotécnico va a campo no habiéndose hecho las preguntas que tiene que solucionarse, ¿no?, con esta investigación de campo. Y bueno, al volver del campo se dan cuenta pues que no faltan datos, falta alguna que otra investigación que pudo haberse realizado, ¿no?, si es que se hizo un buen planeamiento, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante importante, ¿okay? Y este tema de las investigaciones geotécnicas va bastante ligado al tema del presupuesto, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene el proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo del presupuesto que tiene el proyecto, es que nosotros vamos a
asignar un planeamiento de investigación, un programa de investigaciones geotécnicas, ¿okay? Entonces, no es igual tener, por ejemplo, un presupuesto, por ejemplo, de 10 mil dólares que un presupuesto de 1 millón de dólares, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? El nivel de ingeniería va a ir acorde al presupuesto y este nivel de presupuesto está obviamente, está en función al nivel de desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, es diferente si yo quiero, por ejemplo, hacer investigaciones geotécnicas en etapa, no, en una etapa conceptual, que en una etapa de ingeniería de detalle, o en una etapa de factibilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar para poder abordar a cada una de estas técnicas, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ya haberse dado cuenta a lo largo, no sé si que lean en algún curso que ustedes han tenido anteriormente en la facultad, les han proporcionado esta información sobre el entendimiento de los niveles de desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, la mayor parte de proyectos, ¿no? que se llevan a construcción, particularmente en el caso de empresas, pasan por varios niveles, ¿no? Estamos hablando de etapas conceptuales y prefactibilidad, factibilidad, detalle, ¿no? Para finalmente, con un nivel de detalle, ¿no? Poder construir y recién operar, ¿no? Operar esta presa, ¿no? Para eventualmente tener un proceso de cierre, ¿no? Estoy hablando de las etapas más comunes que se suelen tener en cuenta a la hora de desarrollar este proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces, si nosotros no nos damos cuenta en las etapas conceptuales, nosotros no vamos a tener mucho presupuesto. ¿Por qué? Porque generalmente en estas etapas lo que se busca es establecer con el mínimo presupuesto. A ver, un momentito, voy a ver si estoy grabando. Sí. Establecer con el presupuesto que se tenga, una inversión inicial, ¿no? Establecer por así decirlo, las directrices de cómo sería el desarrollo de ese proyecto, ¿no? ¿Cuáles serían los principales inconvenientes que podrían tenerse a la hora de ejecutar ese proyecto? A estos inconvenientes se les conocen, no sé si tiene una traducción en español, pero se le conocen en inglés como fatal flaws. Okay. Entonces, la idea en esta primera etapa conceptual y prefactibilidad es identificar todos esos fatal flaws que podrían hacer que el proyecto no llegue, ¿no? A ser viable. Okay. Entonces, se suelen realizar varios estudios conceptuales, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, para el caso de una presa, si hemos determinado varias localizaciones, conforme hemos visto en las clases anteriores, se lleva a un estudio a nivel conceptual para identificar posiblemente cuál es el mejor lugar para localizarlo, ¿no? Y en función a este lugar, pues, desarrollar las siguientes etapas, ¿no? De factibilidad, detalle, ¿no? Sin embargo, podría darse una situación en la que se tienen dos, ¿no? Dos proyectos, ¿no? Dos proyectos que po sean potencialmente viables, ¿no? Y dependiendo también de del presupuesto que tenga, el ente ejecutor o el ente que está administrando, por así decirlo, ¿no? O que está a cargo de todo este proceso, dependiendo del presupuesto que tengas, que se van a desarrollar estas diferentes etapas, de repente no solamente para una localización, sino para dos localizaciones, ¿no? Entonces, ahí, en función a eso, se va a llegar a una discusión y se van a determinar, pues, cuál de las dos alternativas va a ser viable, va a ser la que van a llevar a ingeniería de detalle al final. ¿Okay? Entonces, en la primera etapa, generalmente se designa un mayor involucramiento del personal senior, ¿no? Este personal senior usualmente son ingenieros geotécnicos, bueno, que tienen una vasta experiencia, no estoy hablando de más de 20 años de experiencia, ¿no? Que ya han visto muchos de estos tipos de proyectos, entonces ellos ya pueden dar una, por así decirlo,
podrían dar directrices, ¿no? De qué podrían tener o qué no podría tener ese proyecto o qué posibles fatal flaws podría tener el proyecto, ¿ok? En esta etapa inicial, no se suele considerar al personal junior, ¿no? O personal de menor experiencia, ya que el presupuesto es limitado y tampoco exista posiblemente la necesidad de hacer investigaciones geotécnicas, ¿no? Entonces, las investigaciones geotécnicas en esta etapa van a ser bastante escasas, ¿ya? En esta etapa más se va a guiar el proyecto por la experiencia del personal senior, ¿ok? Luego, cuando vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de factibilidad, no, ya en la etapa de factibilidad ya hay un involucramiento del personal junior y personal intermedio, ¿no? Ya contamos con ingenieros de 10 años de experiencia y juniors de más de 5 años de experiencia. Entonces acá ya se comienzan a realizar investigaciones, se comienzan a realizar programas de investigación, ¿no? En función al presupuesto que se tenga para esa etapa, ¿no? Entonces, acordémonos que siempre existe un presupuesto, ¿no? No vamos a... Ahora, si ustedes me dicen en qué se diferencian realmente cada una de estas etapas, es en el nivel de precisión que uno va a tener conforme a la realidad, por así decirlo, ¿no? Si yo al final tengo que, por ejemplo, para construir al final, ¿no? De todo un proyecto, yo voy a gastar $1.000.000, ¿no? $1.000.000 para construir. Yo en la etapa conceptual posiblemente haya hecho un cálculo, porque al final todo proyecto de ingeniería lo que va a conllevar es hacer un presupuesto. Entonces, en ese presupuesto, usualmente en una etapa conceptual, voy a tener un rango de error, por así decirlo, de más o menos, no sé, más o menos 30%. ¿Okay? En este caso va a ser más o menos 30%. Es decir, que yo podría estimar, por ejemplo, ok, va a costar 700 mil o va a costar 1.300.000 o algo así, ¿no? Entonces, voy a estar en un rango, ¿no? Pero ese es el error que yo voy a tener en cuenta porque no he hecho las investigaciones geotécnicas necesarias como para llevar esto a hacerlo tan preciso, ¿no? Entonces, la siguiente etapa lo que va a hacer es, en función a la información obtenida a nivel conceptual, va a tratar de ajustar ese presupuesto a unas bandas del, por así decirlo, más menos 20 o más menos 15%. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tratar de ajustar, en función a las investigaciones que hagamos, el nivel de exactitud del presupuesto final, ¿no? Más menos 20 o más menos 15%. Ya en la siguiente etapa, que es la ingeniería de detalle, ya en la ingeniería de detalle, ya vamos a obtener mayor información del entorno, mayor información de los fatal flows, etcétera, y demás estudios. Vamos a tener una gran cantidad de estudios para este punto. Y acá ya se van a llevar a cabo investigaciones geotécnicas a detalle, ¿no? Estamos hablando de investigaciones geotécnicas que en su mayoría van a abordar y van a responder todas las preguntas que hagamos, ¿ok? Para fines de diseño. ¿Ok? Entonces, dentro de estas tres etapas, la etapa más importante en el diseño podría, o la etapa más costosa, por así decirlo, en la etapa de diseño, podría ser la ingeniería de detalle. Pero de repente no sería la más importante, porque estamos hablando de que la más importante podría ser que a nivel conceptual se definan esos fatal flows, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo no defino bien esos fatal flows? Continúo en las etapas de ingeniería y de repente acá me doy cuenta pues que el proyecto no es viable, ¿no? Y esa no es la razón de hacer este nivel o este desarrollo de un proyecto por etapa, ¿no? Entonces, si estamos hablando del tiempo, podríamos decir que, por ejemplo, no sé, si ahora desarrollo la etapa conceptual, por lo menos van a pasar, dependiendo del nivel de ingeniería, van a pasar unos 3, 4 años hasta llevar el proyecto hasta una ingeniería de detalle. Y no solamente estamos hablando de la parte geotécnica. La parte geotécnica, acuérdense, es solamente una parte de todas las especialidades que tiene el proyecto, ¿no?
Entonces, como ustedes saben, el diseño de una presa involucra muchas otras especialidades, no solamente estamos hablando de eso, ¿no? Y usualmente, al momento de ejecutar la investigación de una presa, cuando hacen etapas de estudios conceptuales, no solo ejecutan el nivel conceptual de la presa, sino ejecutan el nivel conceptual de todo el proyecto. Si estamos hablando de minería, estamos hablando de todas las infraestructuras a nivel conceptual. Entonces estamos hablando de la planta de procesos, estamos hablando del tajo, estamos hablando de los botaderos, estamos hablando de todas las infraestructuras que va a albergar la mina, ¿no? Y estos proyectos pueden durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso les digo, estamos hablando de un rango de 3 a 5 años hasta llegar a una ingeniería de detalle, ¿no? Ya en la ingeniería de detalle, como les había mencionado, vamos a tener un ajuste, ¿no? En la exactitud o en la precisión del presupuesto que vamos a obtener en un más o menos 5%, ¿no? Entonces, para este nivel de ingeniería, yo ya tendría que tener, si es que al final me va a costar 1 millón, yo ya tendría que aquí determinar que más o menos el proyecto va a costar 950 mil dólares o 1.050.000 dólares. Es decir, ya tendría que tener un presupuesto bastante ajustado. Usualmente, cuando yo voy a construir, yo necesito una ingeniería de detalle. ¿Ok? Muchas veces se suele confundir la ingeniería de detalle con el nivel de factibilidad, porque la parte del estudio de factibilidad es la que va de la mano con algo bastante importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Es con los estudios de impacto ambiental, o por sus siglas, los EIA, ¿no? El estudio de impacto ambiental es prácticamente el estudio más importante entre todos estos estudios, y que no se menciona aquí obviamente porque no es nuestra especialidad, pero tenemos que saber que si el estudio de impacto ambiental no es aprobado por el gobierno, este proyecto no va a proceder. ¿Ya? Entonces se va a quedar en la etapa de factibilidad. Usualmente el EIA de un estudio se presenta con el nivel de factibilidad de un proyecto. O sea, el proyecto llega a su etapa de factibilidad y en paralelo se suele presentar el EIA, ¿no? Entonces se presenta el EIA ante el gobierno y el gobierno aprueba este proyecto, ¿no? Con el estudio de impacto ambiental y una vez que se aprueba el EIA, el estudio puede avanzar hacia las siguientes etapas. ¿Okay? Casos memorables, como por ejemplo el caso de Conga, el caso de Tía María, el caso de muchos proyectos que se han quedado en etapa de factibilidad, ¿ya? Por no haberse aprobado el EIA, ¿no? Y al hablar del EIA, hablo no solamente del medio ambiente, sino hablo de las comunidades, ¿no? Y ahí estamos tocando un tema bastante importante que en los últimos años ha, por así decirlo, por un mal manejo de las comunidades o un mal manejo de las poblaciones vulnerables que tiene el proyecto, ¿no? Es que estos proyectos no han dado, no han podido salir exitosamente, ¿ok? Entonces, hay muchos proyectos que se han quedado estancados en una etapa de factibilidad porque no se aprobó el EIA y porque las comunidades, pues, no se ha solucionado el tema de comunidades, ¿no? Pudo haberse aprobado el EIA, pudo haberse hecho la ingeniería de detalles, se ha hecho la construcción, de ahí están operando algunas minas, por así en el Perú, pero sin embargo, el tema de las comunidades es como un riesgo latente, ¿no? Y ahí, bueno, existen muchas, por así decirlo, muchos problemas relacionados al tema comunitario que, bueno, es algo que ustedes de repente conocen por noticias, pero que hacen que finalmente los proyectos no sigan, ¿no? O bueno, estén en operación y, bueno, queden ahí, ¿no? Entonces, hay mucho que por hablar sobre estos temas. No voy a ahondar más en estos temas, pero lo que quiero recalcar acá es que los proyectos se suelen llevar por etapas. Y en cada nivel que nosotros tengamos, vamos a tener un presupuesto. Entonces, las investigaciones geotécnicas que vamos a hacer van a estar en función a ese presupuesto.
¿ya? Y en función al nivel de precisión que tú quieras llegar. Es decir, por ejemplo, si una persona me dice que en la etapa de factibilidad yo solamente tengo 20 mil dólares para ejecutar un programa de investigaciones geotécnicas, estoy hablando de un número, estoy poniendo un número, ¿ya? Y yo me doy cuenta que, pues, que yo necesito hacer perforaciones, yo necesito hacer muchas otras cosas. Yo como consultor, como diseñador, voy a decir que ese presupuesto no alcanza. Alcanza y es un riesgo que el proyecto se continúe con tan poco presupuesto porque se necesita hacer investigación aquí, acá, 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 ¿no? Para poder llegar al nivel de precisión que requerimos a una etapa de factibilidad, ¿no? Y entonces ahí vienen las discusiones, ¿no? Las discusiones entre, por ejemplo, el cliente y el consultor, la otra parte, ¿no? Entonces, usualmente estas empresas buscan consultores que les aprueben, pues, niveles de factibilidad con presupuestos bajos. ¿Okay? Es lo que hacen estas empresas. Entonces, es una mala práctica porque puede haber, por ejemplo, un consultor X que no tenga los estándares adecuados a nivel de consultoría y que diga, pues, ok, con 20 mil dólares te voy a hacer tu estudio de factibilidad y bueno, con eso queda, ¿no? Entonces, no existe también un nivel, por así decirlo, muy marcado de responsabilidad por parte del consultor, porque nosotros sabemos que estas empresas de consultoría, al fin y al cabo, son empresas, ¿no? No son personas, ¿no? Entonces, existe también un involucramiento, ¿no? Actualmente en el tema jurídico, en el tema legislativo, etcétera, de que el consultor sea responsable, ¿no? De los proyectos que está ejecutando, ¿no? No solamente es una persona que hace el cálculo, diseña, ¿no? Sino también tiene que tener una responsabilidad, ¿no? Y es lo que se ha visto también, por ejemplo, en empresas mal diseñadas, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, los consultores actualmente están en la cárcel, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Entonces, se tiene una responsabilidad, ¿no? En Perú no está muy claro todo ese tema, porque no se ha visto un caso así hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no he escuchado yo, por ejemplo, que un consultor vaya a la cárcel o haya una responsabilidad por parte de él, etcétera, ¿no? Más es el tema constructivo, ¿no? Más van pegados al tema de operación y construcción. Pero en otros países del mundo, el consultor sí tiene responsabilidad, ¿no? Y obviamente es responsable por toda la ingeniería, ¿no? Que se está desarrollando, ¿no? Ya en construcción, con esta ingeniería de detalle, ojo, en la ingeniería de detalle se suelen hacer los diseños, ¿no? Los diseños e ingeniería de detalle, o sea, con más o menos 5% de precisión. Y se suelen hacer algo muy importante, que sin esto de acá no se puede construir, que son las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas son como, por ejemplo, la guía, ¿no? Que tiene el constructor, ¿no? Para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Las investigaciones geotécnicas, ¿no? Dan como fruto planos de ingeniería, ¿ok? A nivel de diseño, de ingeniería de detalle, que estos a su vez se guían para la construcción con un documento que se llama especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, conjuntamente con estas especificaciones técnicas es que se construye, ¿no? Ahora, durante la construcción existe un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿no? Entre el QA, el QC y el cliente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa acá? El QC o Quality Control es el que usualmente, a ver, vamos a hablar un poco de esto, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el constructor o el contratista. Contratista, ¿ya? Entonces acá tienen que saber que el contratista es la persona que ha ganado el contrato de construcción de esa obra, ¿no? Que ha ganado la licitación, ¿no? Y a su vez, el cliente, para poder supervisar los procesos constructivos y los estándares de calidad que ha hecho el contratista, subcontrata a dos, por así decirlo, dos tipos de supervisión.
la supervisión que hace el control de la calidad, ¿no? Y la supervisión que hace el aseguramiento de la calidad, ¿no? Generalmente este tipo de supervisión está ligado a que se cumplan, ¿no? Todo lo que dicen los estándares de diseño, ¿no? Y esta supervisión está ligada básicamente a que se cumplan todos los estándares de diseño con respecto a los requerimientos de materiales, o sea, la calidad de los materiales que se están utilizando, ¿no? Entonces, esta supervisión generalmente está muy ligada a todo lo que ha hecho la ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? La supervisión del QA generalmente la hace la misma empresa que hizo la ingeniería de detalle, ¿no? Porque es la empresa que, pues, que tiene el conocimiento, ya hizo la ingeniería de detalle, ¿no? Ya ellos hicieron los estudios, ¿no? Entonces, es bueno que ellos estén como parte del control de calidad, ¿no? O el aseguramiento del control de calidad de toda la obra, ¿no? Entonces, estas dos supervisiones son las que generalmente supervisan al contratista y son las que finalmente reportan al cliente, ¿no? Reportan al cliente. Entonces, existe un todo un tema porque el cliente usualmente quiere terminar su proyecto lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, a veces el contratista está bastante apurado, ¿no? Con este tema, que se les escapa algunas consideraciones de diseño. Pero ahí está el QA que no deja, pues, que se escapen esas consideraciones de diseño porque el nombre de su empresa está en ese diseño. ¿Ya? Entonces, existe ese tira y afloja en campo, ¿no? Que ustedes de repente lo van a ver cuando, bueno, estén en campo y vean todo este tema, ¿ya? Se generan reuniones, ¿no? Para poder liberar cada una de las capas, ¿no? De las presas, ¿no? Entonces, el QA dice que no, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un acuerdo, ¿no? Muchas veces los diseños que se han tomado en cuenta en papel no son los que se construyen, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocurre ese proceso, ¿no? Ese proceso de ajustar todo lo que está en los planos, ¿no? Y llevarlos a construirse. Entonces, existen unos planos adicionales que se realizan durante la construcción, ¿ya? Que son los planos, ustedes van a conocerlos como planos as-built. Sorry que no está. No sé cómo escribir. Debería tener un pen acá. Pero ya. Planos as-built. ¿Ok? Estos planos as-built son diferentes a estos planos de ingeniería de detalle porque son los planos que ya se construyeron. ¿Ok? Son los diseños o son los diseños que ya han sido construidos y bueno, ya han sido. Por así decirlo, ya han sido levantados con topografía, ¿no? Y es lo que se ha construido, ¿no? Finalmente lo que se ha construido. Entonces, estos son los últimos planos que quedan. Entonces, la variación entre estos planos y estos planos debería ser mínima, ¿no? Y son las que usualmente contienen todas las aprobaciones que han hecho estas personas, ¿no? Entonces, ese es el proceso final durante la construcción. Y acordémonos que las presas no terminan de construirse para operarse. Generalmente se operan en medio de la construcción. Generalmente eso pasa en minería, ¿no? En minería hacen una etapa y ya están depositando los relaves, ¿no? Y hacen otra etapa y al mismo tiempo que están depositando los relaves están recreciendo la presa, ¿no? Entonces la presa puede tener como 10, 12 etapas, ¿no? Entonces están siempre en el proceso de construcción, pero también están siempre en el proceso de operación. Entonces ahí se tiene que tener un especial cuidado entre la operación y la construcción. Entonces finalmente, después de 20 años, por así decirlo, después de 20 años que se ha operado esta presa,
y que se ha construido, por ejemplo, se construyó hasta el año 15 y se operó hasta el año 20. Existe un planeamiento para todo esto, por si acaso, ¿no? Entonces, después de haber operado, usualmente, bueno, en minería, ya no queda de repente más mineral. Entonces, ya se sabe que se va a tener que hacer un proceso de cierre. Entonces, acá nuevamente entra lo que dice la IA y se tiene que cumplir todo lo que dice la IA, ¿no? Mediante un documento que se llama Plan de Cierre de Minas, ¿ya? Documento, el Plan de Cierre de Minas, usualmente se actualiza durante todas las etapas de diseño, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les dije, que se está construyendo, ¿no? A medida que se está operando, de repente pasa algo y ya una etapa de diseño que estaba determinada en la ingeniería de detalle cambia. Y si cambia el diseño, cambia el plan de cierre de minas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo se están haciendo estudios. ¿Ya? No existe solamente un reporte que diga cómo se construyó la planta. Existen muchos reportes en función a la etapa, en función al cambio que se hizo, ¿no? Y para cada cambio que se hizo, usualmente se hacen investigaciones geotécnicas. O sea, el geotécnico prácticamente va a estar no solamente en la etapa conceptual, también en la factibilidad, en la de detalle, y especialmente durante la construcción y durante la operación. ¿Ok? Entonces, el geotécnico va a estar inmiscuido en cualquiera de estas etapas. Yo estoy seguro que, por ejemplo, de acá a unos años, ustedes van a estar en una de esas cinco o seis etapas que he mencionado. En algún momento va a estar en una de esas etapas, ¿no? Si es que están usualmente trabajando en minería, ¿no? Si están trabajando en otro sector, también, solo que esto es modificable. Lo estoy haciendo enfocado a minería. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia del desarrollo de un proyecto y, bueno, el nivel de precisión, acuérdense, chicos, es en función al nivel de precisión. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero, una consulta y con respecto a la parte Ok, de vamos a producción en seguir. Cuba. Sí, ¿puedo escuchar, no? Ya les había mencionado el nivel de detalle, ¿no? El nivel de detalle que se requiere, por ejemplo, para un estudio conceptual, un estudio de factibilidad, un nivel de detalle de ingeniería de detalle, ¿no? Acá se desarrollan los principales, por ejemplo, las principales investigaciones que se suelen tomar en cuenta, ¿no? Para cada nivel del proyecto. Por ejemplo, a nivel conceptual se suelen desarrollar la evaluación conceptual de alternativas de localización, la comprensión de la situación geológica, o sea, del ambiente geológico que tenemos en el lugar. También se revisa toda la información existente, ¿no? Que se tiene hasta el momento, aunque sea poca. Importante también es considerar la geología regional, ¿no? O sea, fuentes que no solamente tengan que ver con las que son desarrolladas por la misma empresa, sino fuentes, por ejemplo, como las cartas geológicas del INGEMET, ¿no? Como la topografía, ¿no? Que también se suele realizar con fotogrametría, ¿no? Toda la infraestructura existente, aledaña, ¿no? Los pueblos cercanos, el medio ambiente, la flora, la fauna. Se trata de recolectar toda la información posible, ¿no? Toda. Ustedes ya saben para qué estamos recolectando esta información, ¿no? Estoy hablando acá de pueblos, estoy hablando de medio ambiente, flora, fauna. ¿Para qué se recolecta esa información? ¿De qué me va a servir? Que me diga alguien eso, por favor. A ver, el señor Wilson Arturo. ¿Está el señor Sí, Wilson ingeniero, Arturo? ¿me logra escuchar? ¿Me logra escuchar, ingeniero?
No, no te puedo escuchar. Creo que estás hablando, pero no te escucho. Ahora todavía no puedo escuchar. Sí, ya te escucho. Ah, ya. Bueno, justo le he hecho una consulta hace unos minutos, creo que tampoco me había escuchado. No, 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 no. Pero adelanta tu consulta. Ah, no, respecto al anterior, le estaba preguntando lo de QA. ¿Qué estaba mencionando la diapositiva anterior? Ajá. Más que todo era calidad, pero con respecto al diseño que habían elaborado y la parte de QC a la parte material, ¿les? Sí, ¿O cómo más? la parte de QC es generalmente a la parte de materiales, control de los materiales y de los procesos constructivos, por así decirlo. Ya. ¿Ya? ¿Y la Y parte de QA? generalmente es designado un QC por el contratista. O sea, el contratista usualmente designa un QC, o tal vez lo mejor sería que el cliente designe un QC por parte de ellos, ¿no? Para poder controlar al contratista con respecto a la calidad de los materiales y los procesos, ¿no? Pero tiene que ser una persona que con experiencia, ¿no? Y el QA generalmente es proporcionado por el diseñador y, bueno, es contratado por el cliente, pero usualmente es el mismo diseñador, ¿no? Allá. Y tendría que ver la parte de comprobar si el diseño es posible construirlo, algo así, o cómo. El QA lo que hace es que con los planos que nosotros tenemos a nivel de ingeniería de detalle, se lleven y se respeten esos planos en campo. Es decir, que el contratista no haga lo que quiera en campo, sino que respete esos planos, ¿no? Si por ejemplo en el diseño los filtros salen de la huella, por ejemplo, de la presa o de un botadero y se van 20 metros afuera y eso se diseñó y tiene una razón el diseño. El contratista no puede cortar los filtros, ¿no? Hasta la huella del diseño, ¿no? Tendría que seguirlos haciendo 20 metros más allá, ¿no? Entonces, estoy haciendo un ejemplo nada más, pero esas cosas, por ejemplo, pasan, ¿no? Y no se suelen llevar los diseños adecuadamente si es que no existe un QA. O sea, siempre tiene que haber un QA en campo. Ah, ya, entiendo. Muchas gracias, ingeniero. Ya, entonces mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Para qué yo tendría que ver sobre pueblos, medio ambiente, flora y fauna? Porque, ¿se acuerdan que nosotros hacemos la clasificación? Nosotros tenemos que hacer una clasificación de la presa, inclusive a un nivel conceptual, muchas veces, ¿no? Entonces, esto me va a dar una información bastante relevante con respecto a ese aspecto. ¿Ya? Ok. Para la siguiente etapa, la factibilidad, ¿no? Se suelen realizar ya la evaluación de las localizaciones ya tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, pueden ser, por ejemplo, dos, tres, ¿no? Si se tiene todo el presupuesto, ¿no? Se suele llevar los niveles de ingeniería factibilidad para cada uno de ellos, ¿no? Pero usualmente eso no sucede, ¿no? Porque no se tiene tanto presupuesto como para destinar tanto, pues, a cada alternativa, ¿no? Usualmente se escoge una alternativa o dos máximo y esas se llevan a nivel de factibilidad, ¿no? Entonces, a este nivel se suele tomar en cuenta la geología regional y local ya. ¿Ya? Ok, con la geología local hablo de hacer un mapeo geológico geotécnico a detalle. No a detalle, sino localizado en el entorno de las presas o en el entorno del lugar donde se va a construir la presa, ¿no? Entonces, al final de esta etapa, usualmente se concluye si es viable o no es viable este proyecto. Por eso es que se llama factibilidad, ¿no? Si es factible o no factible, ¿no? Entonces, al final, las conclusiones se suele considerar un presupuesto, ¿no? Y tomando en cuenta el presupuesto inicial que se tenía, se suele determinar si es que es factible o no factible, ¿no? Ya en la etapa de ingeniería de detalle, ¿no? Se suelen responder todas las preguntas geotécnicas, ¿no? Entonces acá se van respondiendo las preguntas en cada una de estas etapas,
Ahorita voy a mencionar por qué digo las preguntas, ¿no? Se suelen responder prácticamente, por así decirlo, el 95% de todas las preguntas. Para que yo diga que este diseño está a un nivel de ingeniería de detalle. Acá es donde se llevan las investigaciones geotécnicas y los ensayos de laboratorio a un nivel de detalle. O sea, acá es donde haces ya, pues, ¿no? Los triaxiales, ¿no? Los ensayos de corte directo. Si quieres, también haces columna resonante, etc. O sea, ya aquí es donde ya estás a un nivel de precisión bastante alto. Y obviamente se elaboran las especificaciones técnicas. Ya luego en las siguientes etapas no termina el tema geotécnico. El tema geotécnico continúa, ¿no? Se debe tener un asesoramiento geotécnico durante la construcción. Se debe llevar a ejecución todo lo diseñado, ¿no? Van a existir modificaciones en el diseño, pero estas tienen que ser aprobadas previamente por el diseñador, ¿no? O por el QA. Existe un mapeo y va a existir mapeo y registro geotécnico en cada una de las etapas de construcción. Es decir, antes de continuar con cada etapa, se van a registrar lo que ya, o sea, si por ejemplo tú vas a campo, haces investigaciones acá, quieres construir una presa, y tú usualmente dices, vamos a hacer unos taladros. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, esta es una información, es como que, ¿los taladros qué diámetro tienen? Son menos de medio metro. O sea, estamos hablando de si esto tiene, por ejemplo, no sé, tiene 500 metros de ancho. Estoy obteniendo información de medio metro, 1.5 metros de 500. O sea, estoy obteniendo una información que con la que nosotros estamos trabajando por ingeniería de detalle. Ya, póngale más perforaciones. O sea, que sean 10, 20 perforaciones. Pero no tenemos todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo en un modelo que hemos armado. Estamos asumiendo muchas cosas, ¿no? ¿Ya? O sea, inclusive todos los perfiles o la estratigrafía se va a ver realmente ¿en dónde? En la construcción. Ahí es donde lo vas a ver, ¿no? Entonces tiene que haber una reconciliación entre lo diseñado, ¿no? Y lo que se está viendo en campo. ¿Ya? Esa reconciliación es importantísima, porque si hay cosas que yo estoy viendo en campo que no se han tomado en cuenta en el diseño, yo tengo que levantar la mano y decir, esto ya no puede seguir continuando, ya no se puede seguir construyendo. O tiene que haber una aprobación por parte del diseñador, ¿no? O sea, el QA tiene que ir donde el diseñador y preguntar, ¿no? Al gerente de proyecto que hizo ese proyecto. Oye, está pasando esto en campo. ¿Continuamos o no? No lo puse porque no era parte del plan. O bueno, dará sus razones, ¿no? Pero todas las cosas que sucedan en terreno deben ser reconciliadas con respecto a lo que se ha asumido en la etapa de diseño, ¿no? ¿Ya? Se debe dar conformidad a la fundación. Esto es importante, ¿no? Se tiene que al momento de construir, ustedes saben que obviamente se tiene que hacer instrumentación. O sea, es decir, durante las etapas constructivas se tienen que colocar instrumentos geotécnicos para monitorear las deformaciones y las presiones de poros durante la construcción. No estoy hablando que se haga después. ¿Por qué? Porque la mayoría de piezómetros de cuerda vibrante o los instrumentos geotécnicos que se suelen considerar para monitoreo se colocan durante la construcción. ¿Ok? Entonces van a colocar, por ejemplo, en la etapa 3, dos piezómetros en el nivel 4350. Después siguen construyendo. En la etapa 7 te necesitamos colocar dos piezómetros más y así, ¿no? Y para todo eso existe un plan, ¿ya? Entonces, se suelen instrumentar la presa a medida que se va construyendo. Finalmente, cuando ya tengas todo el talud o en medio de la construcción también, a veces se suele considerar hitos topográficos, ¿no? En zonas en las que ya, pues, has llegado a una parte en las que ya estás
llegando al diseño final, ¿no? Se suelen tener inspecciones, ¿no? Las inspecciones son bastante frecuentes en las etapas de construcción, ¿ya? Porque generalmente los materiales se están conformando recién. Es decir, y acá el cliente tiene que ser bastante, tiene que tener, o sea, el que está gerenciando ese proyecto a nivel constructivo tiene que tener la experiencia necesaria para realizar estas inspecciones, ¿no? O para programar estas inspecciones con consultores que, bueno, tengan la expertise necesaria para poderlos llevar a cabo, ¿no? Y en la construcción es donde se suele tener en cuenta, ya se establece quién va a ser el EOR, ¿no? El EOR es el ingeniero de registro, ¿no? Ya les había explicado en clases pasadas quién es el EOR. El EOR se suele establecer en la etapa de construcción, ¿ya? Y usualmente el EOR suele ser una persona diferente y en algunos casos es la, o sea, suele ser, lo que pasa es que siempre se busca en estos tipos de procesos de diseño tener otra vista. Entonces, el EOR es una persona que usualmente tiene mucha experiencia y ha estado en muchos proyectos de ingeniería, ¿no? De empresas especialmente, ¿no? Y lo que suele es tener mucha experiencia y suele juzgar en base a lo que ve. Porque recordemos que el EOR no es un diseñador. El EOR es básicamente la persona que está a cargo de los cambios de diseño de la empresa. Pero, ¿qué pasaría si el EOR no conoce el diseño de la empresa? O sea, no ha participado en el diseño de la empresa y vas a meter de EOR a una persona totalmente desconocida, que es que nunca estuvo en ninguna parte, ¿no?, del diseño. Entonces, usualmente el EOR tiene que ser uno de los, o sea, tiene que ser parte de uno de los consultores que estuvo involucrado en la etapa de diseño. Entonces, generalmente, ¿no? Porque usualmente se trata de tener a una persona que ya tenga ese involucramiento, que no sea una persona que no haya visto esa presa y tenga que revisarla, pues, desde cero, ¿no? Entonces, ahí se corre un riesgo, ¿no? Durante la etapa de operación también se suele tener el involucramiento del ingeniero geotécnico, ¿no? Se suele verificar que la presa funciona de acuerdo a lo diseñado. O sea, si por ejemplo, tú habías determinado, ¿no?, que los niveles de infiltración iban a llegar a la zona del core, no sé, en el año 5, pero están llegando en el primer año, entonces ahí algo está pasando, ¿no? Ahí algo está pasando. Entonces, es algo que se tiene que evaluar. Entonces, ahí el ingeniero geotécnico tiene que alzar la voz y decir, acá algo está pasando que no está de acuerdo a lo diseñado, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un ingeniero geotécnico durante la construcción y durante la operación, ¿ya? ¿Qué va a hacer el ingeniero geotécnico durante la operación? Va a establecer algunas medidas correctivas. Va a realizar análisis adicionales. O sea, no es suficiente con los análisis que se hicieron a nivel de diseño. Se necesitan hacer análisis para ciertas condiciones que solamente se van a dar en etapa de operación. ¿Ok? Entonces, acá es donde ya se tiene bastante registro o ya se comienza a tener un registro del monitoreo geotécnico. Es decir, el ingeniero geotécnico durante la operación suele llevar como parte de sus actividades el monitoreo geotécnico de la presa. Es el que suele hacer ese monitoreo, el ingeniero geotécnico dedicado a la presa, ¿no? Entonces, esta persona suele acompañarse de un técnico, ¿no?, en geotecnia, que suelen, bueno, en conjunto suelen instalar los piezómetros, suelen instalar los inclinómetros, hacer asentamiento, suelen también reemplazarlos, suelen monitorearlos, suelen tomar las medidas cada cierto tiempo de acuerdo a la frecuencia establecida. Y también
tiene la potestad de cambiar la frecuencia de monitoreo, porque acuérdense que, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo una condición anómala, ¿me va a convenir o no me va a convenir hacer un monitoreo más frecuente? Obviamente, ¿no? Me va a convenir. Yo necesito más datos. No sé qué está pasando. Yo necesito más datos. Entonces, esta persona tiene que cambiar la frecuencia de monitoreo de acuerdo a la solicitación que tenga en ese momento. ¿Ok? Entonces, acá es donde también se suelen llevar a cabo los DSIs y los DSRs, que son los Dam Safety Inspection y los Dam Safety Review. Un Dam Safety Inspection generalmente es una inspección no tan detallada. Se suele llevar una inspección, un Dam Safety Inspection, con el apoyo de un ingeniero geotécnico senior. Esta persona va a campo y, bueno, suele ver la seguridad de la presa y, en función a lo que vea, en función a lo que evalúe, determinarlo. No se suelen realizar análisis a detalle. Solamente basta con la experiencia que tenga esta persona. Usualmente se designa una persona con más de 10 años de experiencia. Esta persona hace un informe de inspección y es lo que se suele tener en cuenta. Ahora, los DSI se suelen realizar, no voy a decir una frecuencia determinada, pero se suelen realizar cada año o cada 6 meses, o dependiendo de las condiciones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que la presa está pasando por una situación anómala, obviamente voy a hacer DSIs con una condición más frecuente. Y lo más importante es que ya voy a empezar a hacer DSRs. DSRs son Dam Safety Reviews, que básicamente es una revisión de la seguridad de la presa. Acá, en los Dam Safety Review, ahí sí es donde se suelen realizar análisis. Se suele tener un equipo a detalle, designado, ¿no?, que está involucrado, que consiste en varias personas, y dentro de estas personas se tiene a personal con vasta experiencia. Estamos hablando de ingenieros geotécnicos que tienen 40, 30 años de experiencia, ¿no? Entonces, son personas que tienen mucho juicio, mucha experiencia, y a la par se suelen realizar análisis, ¿no?, análisis geotécnico. Durante las etapas de operación se suele dar la continuidad o no continuidad del EOR. Es decir, por ejemplo, si la empresa siente que el EOR no está cumpliendo con todas sus tareas, puede designar a otro EOR, porque la empresa lo está contratando, ¿no? Entonces, puede haber un cambio de EOR. Pero generalmente lo que se sugiere es tener solamente a un EOR, ¿no? Un EOR que esté por un tiempo prolongado. Desafortunadamente, los EOR generalmente son personas que ya están para retirarse. Ya son personas que tienen 40 años de experiencia, ¿no? Y son personas muy, por así decirlo, que han pasado por muchos proyectos. Generalmente se retiran, ¿no? Entonces, la mayor parte de veces, los EORs no se suelen cambiar así nada más, sino se cambian debido a que la mayor parte de ellos se retiran, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá donde yo estoy trabajando, tenemos EORs que tienen 40, 50 años de experiencia. Y siempre pasa que uno u otro se retira. Y bueno, la mayor parte de veces estas personas solamente hacen EOR. Y bueno, y no solamente son EOR de una presa, son EOR de varias presas, ¿no? Entonces ya se retira, ponte un ingeniero de 40, 50 años de experiencia y tiene 15 EORs. Entonces se tiene que encontrar... Esas 15 empresas tienen que encontrar un EOR para sus presas. ¿Ya? Eso es algo que fuera del Perú es algo que ya es bastante común. ¿Ya? Y en Perú recién se ha estado implementando en los últimos años. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta
y es algo que ver. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Si no la tenemos. Disculpe, una consulta. Sí. ¿Por qué se retiran los COR? ¿Por el juicio, o sea, por el miedo a dar un juicio que no pueda cumplirse? O sea, por decir si hay demasiada, si está inclinando demasiado la presa o no, y no saben qué podrían solucionar, ¿por eso se retiran? No, ¿Cuál es el motivo? los COR son los Engineer of Record, que son los ingenieros de registro. Son personas, como te expliqué, son personas que tienen mucha experiencia en el tema de presas, de seguridad de presas, ¿no? Y que usualmente su tarea es continuar con el diseño que se ha llevado a cabo. Es decir, son las personas que tienen la memoria, ¿no? Del diseño de la presa. Son las personas que te van a probar finalmente si tú puedes hacer un cambio de diseño sustancial. ¿Ok? Entonces, no es así nada más de la noche a la mañana. Ah, vamos a contratar a otra empresa. Ah, esa empresa quiere cambiar de el diseño en esta etapa. No. El EOR tiene que aprobarlo, ¿no? Entonces, lo que se trata de tener en cuenta aquí y que está bastante recomendado por la CDA y por la, por este, ¿cómo se llama este último documento? El documento de gestión de relaves, no me acuerdo cómo se llama, es que siempre tiene que haber un ingeniero de registro, ¿no? Y este ingeniero de registro generalmente es parte de los equipos del DCR también en algunas partes, algunas veces, ¿no? Es una persona con mucha experiencia. Ok, entonces lo vamos a dejar aquí y volvemos en unos 10 minutos para hacer un break. Si está grabando. A ver. Sí, ya. Entonces, para presas por construir, ustedes tienen las fuentes, los materiales que les estaba mencionando, tienen relleno estructural, suelo de baja permeabilidad, filtros, drenes, enrocados, riprap, agregados de concreto, ¿no? Entonces, tienen que determinar la localización primero de estos materiales. Si no los tienen y no han hecho, por ejemplo, un estudio de canteras, ustedes van a tener que ir y buscar estos materiales dentro del entorno, ¿no? Esto usualmente se suele hacer en las primeras etapas. Tienen que determinar la calidad de estos materiales, la cantidad, cuánta potencia tenemos de, por ejemplo, de core. Entonces, cuando ustedes definan una cantera, van a tener que definir un límite de la cantera. Usualmente definen una potencia de cantera. Y esa potencia de cantera les va a dar cuántos metros cúbicos ustedes tienen disponibles para obtener de esa cantera. De repente no va a ser todo lo que ustedes puedan obtener. Van a tener que buscar en otros lugares fuentes adicionales de core, ¿no? Entonces, ya se incrementa el hecho de tener ese presupuesto adicional, ¿no? Métodos de procesamiento, ¿no? Nosotros vamos a considerar algunos métodos de procesamiento para obtener algunos de estos materiales, por ejemplo, los filtros y drenes, ¿no? Usualmente, ¿no? Se obtienen a partir del procesamiento de estos materiales, porque son materiales tamizados, son materiales manufacturados. No van a ser materiales que vamos a encontrar en la naturaleza, como el suelo de baja permeabilidad, ¿no? Entonces, ese costo también hay que considerarlo, ¿no? Y también se va a tener que considerar, por ejemplo, el uso de los materiales que nosotros consideremos en la excavación, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que yo casi siempre hago. ¿Por qué, por ejemplo, cuando suelo realizar una investigación en un área, suelo hacer, no sé si ustedes han visto que hacen calicatas? Hacen varias calicatas, por lo menos unas. Creo que hoy día voy a explicarles qué es una calicata, pero asuman que es una excavación. Una excavación no mayor a 5 metros que se hace en el suelo para determinar las características del suelo. Imagínense que ustedes van a construir una presa en este sector. Entonces,
yo necesito hacer calicatas, hacer perforaciones, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿yo para qué haría calicatas si yo al final voy a excavar, no sé, 10 metros? ¿Yo para qué voy a hacer calicatas aquí si todo este material lo voy a excavar? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Alguien que me pueda responder una pregunta? Señor Jair. Podría ser para tener una idea del material superficial que se tiene. Ajá. Podría ser un relleno, o ya, o sea, ya sabemos qué material hay en la superficie, ya no sé si excavando. Muy bien, eso es muy bien, porque esta pregunta es medio capciosa, ¿no? ¿Cómo yo voy a determinar que voy a excavar 10 metros si yo no sé qué hay debajo de esta superficie, ¿no? Entonces, para saber qué hay, yo necesito hacer investigaciones, ¿no? Y recién ahí voy a determinar qué profundidad me conviene excavar. Ahora, ¿para qué más podría servir estas investigaciones que son estas calicatas? ¿Para qué más? Aparte de determinar eso que ha mencionado su compañero Jair. ¿Qué otra fuente de información me dan esas calicatas? A ver, para el señor David. David está. A ver, para el señor Aldo. Sí, ingeniero. También para el nivel freático, como dice su compañero ahí, su compañero Jorge Luis, dice nivel freático. Eso es bastante importante porque hasta ahorita no hemos hablado de eso, ¿ah? ¿Eh? Y eso es algo que ustedes también tienen que considerar, ¿no? Aldo, ¿qué me decías? Yo estaba pensando, ingeniero, para, bueno, un poco pensando también en el, como, así, al saber el tipo de material, también el, como, el tipo de maquinaria que van a utilizar. El tipo de maquinaria, ya, claro, que va vinculado al tipo de material, que, claro, excelente. Algo que añadiría, de ingeniero, justo hablando de ese tema del nivel freático, he visto que hacen un método de resistividad eléctrica para determinar el nivel freático y quería preguntarle qué tan efectivo es o si es válido el uso. Sí, sí, eso es un método que también vamos a hablarlo dentro de los métodos de investigación geotécnica, que obviamente se hace, pero acá estoy hablando de las calicatas, ¿no? Entonces, las calicatas, ¿para qué más me servirían, ¿no? Una de las fuentes más importantes de las calicatas es que yo pueda determinar las características de cada uno de estos materiales. O sea, puedo hacer ensayos geotécnicos en cada una de estas calicatas. Y asimismo, ¿no? Si determino que esta capa es de un material que yo pueda utilizar nuevamente, me van a servir estos ensayos que haga para yo determinar que este material lo voy a poder usar en otro lado. O sea, el material de excavación lo voy a poder usar para construir en otro lugar, ¿no? O sea, no piensen que todo ese material que se excava se va a ir, van a ir a botaderos, ¿no? Usualmente, en la práctica, se suele tener que lo mismo que se excava se suele utilizar en otro lado, ¿ok? Con respecto al vaso, ¿no? Recordemos el vaso, ¿no? Si lo vemos en planta, esta es la presa, ¿no? Toda esta es un área inmensa, ¿no? El vaso, ¿no? ¿No? Tenemos que saber que el vaso sea impermeable, ¿no? ¿Necesitaremos perforaciones? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la sobrecarga del agua en la hidrogeología del entorno? ¿No? ¿Cómo están? O sea, y se ponen a pensar acá también,
¿cómo estará la estabilidad de los taludes alrededor del vaso, ¿no? ¿Tendremos algunos problemas de estabilidad, ¿no? Eso también se tiene que responder en esta etapa, ¿no? ¿Qué tipo de suelo se tiene en el entorno del vaso? ¿Son erosionables? ¿Se tiene material cementante, ¿no? ¿Cuál es la permeabilidad que se tiene dentro del vaso? Eso ya lo habíamos visto en esta parte. Pero también vamos a ver si es que existe una reducción de la resistencia al corte por efecto de la sobrecarga del agua, ¿no? Entonces, todas esas preguntas se tratan de responder con respecto al vaso, ¿no? Y usualmente se llevan a cabo las respuestas mediante investigaciones geotécnicas, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser localizadas en una zona que ustedes hayan determinado como potencialmente permeable, ¿no? Dependiendo del mapeo que haga el geólogo en campo, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas cositas ahí que vamos a ver como técnicas que vamos a utilizar. Entonces, para las presas existen un montón de preguntas. Estoy hablando de muchas preguntas. ¿Qué condiciones topográficas tenemos? ¿Condiciones geológicas, ¿no? ¿Cuáles son las posibles ubicaciones, ¿no? ¿Qué tipo de presa se va a usar, ¿no? ¿Cuáles son las profundidades de cimentación que yo voy a poder determinar en campo? ¿Y cómo las determino, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de los materiales a excavar, ¿no? ¿Cuál es la permeabilidad, la compresibilidad, la resistencia al corte y la erosionabilidad de todos los materiales que yo voy a construir, que voy a poner ahí, ¿no? ¿Voy a necesitar algún tratamiento para la fundación, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Gauting, reemplazo de drenaje, dentellón, etcétera, ¿no? La presa va a estar zonificada. ¿Qué métodos de construcción voy a tener en cuenta, ¿no? Para el control de calidad, humedad y compactación, ¿no? Eso también. ¿Qué necesito para hacer análisis de estabilidad en la presa, ¿no? ¿Dónde va a estar localizado el vertedero? ¿Necesito hacer investigaciones ahí? ¿Sí o no? ¿El material proveniente de la excavación te va a servir o no te va a servir? Y si te va a servir, ¿qué ensayos vas a realizar ahí? La sismicidad, ¿no? ¿Qué necesito, ¿no? Para evaluar la sismicidad del entorno. En este caso voy a necesitar un estudio de peligro sísmico, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que nos vamos a hacer antes de poder siquiera ir a campo. O sea, lo primero que se va a tener que hacer es revisar toda la información disponible y luego hacernos las preguntas necesarias para poder contestarlas con la campaña de investigación que se va a hacer. ¿Ok? Me dan unos minutos, ahorita vuelvo. Ya. Con respecto a presas ya construidas. Presas ya construidas ya tenemos casi todo establecido. Lo que tenemos que evaluar básicamente van a ser las cargas externas, ¿no? ¿Qué cargas externas adicionales a las que ya tiene la presa se van a considerar, ¿no? ¿Cuál es la geología que tenemos en el entorno, ¿no? Eso también debe evaluarse en esta etapa porque de repente en etapas preliminares no se evalúa a detalle, ¿no? Entonces siempre es bueno considerar la geología, ¿no? ¿En qué año se construyó? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? ¿Alguien que me diga por qué? Por las condiciones meteorológicas, ingeniero. ¿Condiciones meteorológicas? ¿Por qué? Porque de repente se construye en una época soleada y la presa se comporta distinto cuando hay más lluvia, ¿no? Porque podría originarse o sea, al sí, Aldo,
Creo que se cortó Jorge. Ah, yo creo que el año construido para ver su asentamiento cada tres el tiempo. No. O sea, es importante, pero no es por eso. Yair. Ingeniero, creo que va más por el tema de los cambios en las normativas, ¿no? En un año puede ser tal la normativa, el siguiente año se va cambiando, tal como es el caso de la CDA, que en cada año se realizan publicaciones, ¿no? Tal vez podría ser por eso. Muy bien, no solamente en el tema normativa, sino en el tema del conocimiento, ¿no? El conocimiento de la ciencia que se está utilizando para diseñar. En este caso, no se tenía un conocimiento tanto como lo tenemos el día de hoy, hace 30 años. Entonces, acuérdense que ese ingeniero que construyó esa presa hace 30 años, la diseñó con la ingeniería desarrollada hace 30 años, y posiblemente no haya desarrollado esa presa para ser sismorresistente, por ejemplo. Y no solamente eso, sino no ha considerado muchas otras cosas que el día de hoy se están considerando. Y otra cosa importante que su compañero también menciona es el tema de la normativa. La normativa de hace 30 años no es la misma que ahora. Ahora existen regulaciones más rígidas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ahí es importante saber en qué año se construyó, ¿no? Con eso nos vamos a dar una idea de qué es lo que de qué estamos hablando aquí. ¿Ok? Otra cosa también importante es verificar la zonificación. ¿Cómo verificamos la zonificación? A ver, yo les pregunto, ¿no? Ustedes, yo tengo una presa que ya está construida. Yo necesito evaluar las diferentes zonas o de hacer el modelo geotécnico. Para hacer el modelo geotécnico necesito verificar qué zonas tengo dentro de la presa. ¿Cómo evalúo eso? Acuérdense que ustedes solamente ven la presa. Este es el ojo humano. Y ustedes solamente están viendo la presa por lo que ven afuera. No ven la presa como es por dentro. ¿Cómo podrían determinar qué tipo de zonificación tiene la presa dentro? No sé si alguien podría comentar algo sobre eso. Bueno, yo creo que, bueno, más para saber la zonificación, las capas de la presa, yo trataría mejor ver el entorno en vez de ver la presa, porque viendo la presa solamente veo la superficial, tendría que ver el entorno, los materiales, ¿no? A ver si hay alguna cantera cerca. Uh-huh. Miría por ese lado. Claro, eso te daría una idea de por ejemplo, qué es lo que probablemente se usó. Pero estamos hablando de, por ejemplo, hace 30 años. O sea, de repente esas canteras se han usado para otros lados, para otras obras, ¿no? Y bueno, ya se perdió el rastro de la cantera que se utilizó para hacer esa presa. A lo que yo me refiero es cómo yo determino, ¿no?, las diferentes zonas de la presa. Yo no tengo, por ejemplo, en algunos casos, ustedes van a llegar a un lugar donde le van a decir, ingeniero, evalúeme la presa, pero no tenemos información. Tú le vas a pedir, dame los planos ASBIL. No, ingeniero, no tenemos esos planos. Ya, envíame los ensayos de laboratorio que le has hecho. No, tampoco hemos hecho nada aquí. Toda la información se quemó y se perdió hace 10 años. ¿Qué hacen?
¿Qué es lo que podrían hacer? A ver, chicos, piensen. ¿Qué hago yo para poder terminar la zonificación de la presa? Es algo bastante simple, ¿eh? ¿Qué hago? Pues yo hago perforaciones, pues, ¿no? Hago una perforación, hago otra perforación, ¿no? Y es lo que usualmente se hace. O sea, hago perforaciones en la misma presa para poder determinar los distintos materiales que tienen y ver cómo, en qué nivel están usualmente los niveles de infiltración. Recuerden que esta presa está operando, ¿eh? Entonces, se suelen hacer perforaciones en la misma presa. Se suelen hacer ensayos geofísicos, ¿no? Ensayos de resistividad, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? En vez de perforaciones, también se suelen hacer ensayos CPT. Eso también vamos a hablar, ¿no? Entonces, fíjense que las investigaciones geotécnicas que hagamos no solamente van a estar en el suelo, sino que también van a ser hechas en la presa. Porque en esta condición yo no conozco, pues, yo no conozco la información, no sé cómo está construida. Entonces, yo necesito obtener esos datos. Necesito saber a qué densidad está el material en este punto. Acuérdense que las densidades son un dato que nosotros necesitamos tener para hacer nuestros análisis de estabilidad también. Necesito saber la resistencia al corte de cada uno de estos materiales que están acá adentro. ¿Ok? Eso es algo que es necesario. Yo voy a necesitar evaluar los diferentes materiales bajo ciertas condiciones después en el modelo geotécnico, de repente considerando análisis a corto plazo, largo plazo, condiciones sísmicas, posísmicas, ¿no? Son cosas, son tipos de análisis que vamos a hablar más adelante y de los cuales es importante que ustedes conozcan cuáles son las diferencias, ¿no? Pero en este punto del curso, ustedes necesitan saber que ustedes tienen que ser detallados, ¿no? A la hora de ejecutar investigaciones y utilizar las últimas tecnologías posibles. O sea, no quedarse con lo clásico, ¿no? Siempre investigar, ver qué es lo que está saliendo ahora, qué tipo de tecnología me puede ayudar y me reduce los costos, básicamente. Eso es lo más importante. Obtener la mayor cantidad de información con la menor cantidad de costo posible. Si ustedes hacen una planificación o un programa de investigaciones que obtenga toda esa información con el menor costo posible, créanme que ustedes van a ganar esa propuesta, porque generalmente, fíjense, generalmente esta forma de estimar qué es lo que voy a hacer se suele llevar antes de haber ganado la ingeniería. O sea, antes de yo poder ser parte del equipo que ya ganó la licitación y yo poder trabajar, como ingeniero también voy a necesitar hacer propuestas de ingeniería que van a ser licitadas en un proceso juntamente con otros consultores y que al final, bueno, el cliente va a decidir a quién darle el proyecto. Porque si no, ¿ustedes a quién creen que le dan el proyecto? ¿Cómo creen que le dan el proyecto a un ingeniero? Se hacen propuestas de ingeniería, ¿no? Y estas propuestas de ingeniería usualmente consideran todos los costos que una persona va a ejecutar durante las investigaciones geotécnicas. Imagínense que ustedes tienen que hacer toda esa prospección de ingeniería cuando ustedes no tienen información del lugar. Cuando hacen una propuesta, a ustedes no le han enviado ningún tipo de información. Primero, no le han enviado información. Segundo, ustedes no conocen absolutamente nada sobre el lugar, pero aún así ustedes tienen que hacer una propuesta y con esa propuesta ustedes tienen que ir hasta el final durante el desarrollo de la ingeniería. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense cuán exactos tendrían que ser para poder determinar algo así. Y usualmente las propuestas de ingeniería se desarrollan con personas bastante calificadas que tienen mucha experiencia en ese tipo de proyectos. ¿Okay?
Entonces acá les comparto un diagrama de flujo de investigaciones, ¿ya? Este diagrama de flujo es algo que se tiene que considerar, ¿ya? Es un diagrama de flujo que fue publicado por Stan Blendon en 1983 y que intrínsecamente ya está en la mente de la mayoría parte de ingenieros, de la mayor parte de ingenieros, ¿no?, que existen en la actualidad, ¿no? Pero acá se los explico, ¿no? La primera fase es definir qué objetivos, ¿no?, y hacernos las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tengo para desarrollar este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos finales? ¿Qué necesito yo? ¿No? Y en función a eso, se deberían hacer las preguntas. Las preguntas que nos hemos hecho hace un momento, ¿no? Todas estas preguntas, ¿no?, de acuerdo a los casos que hemos considerado, nos deberíamos hacer estas preguntas, ¿no? En la segunda fase, una vez que ya nos hemos hecho todas las preguntas, acá es donde se van a recolectar datos geológicos y geotécnicos para definir un modelo tentativo, ¿no? O sea, vas a definir un modelo tentativo que obviamente va a ser mental nada más, de qué es todo lo que ya tienes. Y todo lo que ya tienes te va a dar una idea mental de lo que puedas tener en campo. ¿Entiendes? O sea, con toda la revisión de información, ustedes van a leer informes, reportes, se van a empapar de toda esa información y ustedes van a tener un mejor entendimiento que el que tenían antes de leer toda esa información. Eso es muy, pero muy importante. ¿Ya? Porque solamente por hacer eso, ustedes pueden costear y hacer un mejor presupuesto, inclusive durante el desarrollo de un proyecto. Entonces, en lo posible durante esta etapa de recolección de información, es que ustedes deben de responderse las preguntas que se habían hecho antes de recolectar la información. ¿Ok? Entonces, si ustedes se hacen la... Por ejemplo, acá tenías 10 preguntas que te hiciste. Y con toda esta información, respondiste 3. ¿Cuántas te quedan? 7, ¿sí o no? Entonces, esas 7 preguntas son las que ustedes tienen que determinar y saberse responder en campo. Con la información que ustedes tengan en campo, van a tener que responder estas 7 preguntas que están aquí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, una persona X que no sabe cómo es el flujo de un proceso de investigación? Esta persona va, se saltea esta etapa, no va a esta, tampoco esta, y se va a campo de frente. Una vez que va a campo, hace lo que usualmente suelen hacer algunos ingenieros, que son ensayos estándares, ensayos de corte, bla, 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 bla. La lista predilecta que tienen, una vez que van, hacen el estudio y se dan cuenta, pues, que les faltó algo más. ¿Qué es lo que suelen hacer? Eso nunca lo, nunca, que nunca les pase, ¿eh? ¿Qué es lo que van a hacer? Regresan a campo. O sea, ya han ido a campo, salen y regresan nuevamente a campo para obtener la información que les faltó. Y eso es más costo, más tiempo al proyecto. Y eso pasa. Eso pasa porque no se toman en cuenta estas dos primeras etapas. Entonces, una vez que se han respondido todas las preguntas posibles, con estas preguntas restantes, ustedes van y planifican todas las investigaciones que tienen que planificarse para responder solo esas 7 preguntas. Ustedes no pueden estudiar más que esas 7 preguntas. Es decir, esta persona que en el mal ejemplo, ¿no?, que les estoy poniendo, hizo, por ejemplo, ensayos de permeabilidad en algo que ya no necesitaba hacer ensayos de permeabilidad porque ya existían ensayos de permeabilidad. Pero esta persona la hizo y desperdició presupuesto valioso en hacer ensayos permeabilidad. Entonces, a eso me refiero, ¿ok? Entonces, acá es donde se definen las mejores técnicas, ¿no?, de investigación. ¿Ok? Ya en campo, inclusive, ¿no?
una vez que se termina de hacer la campaña de campo, se suele ir con todas las muestras, ¿no?, al laboratorio, ¿no?, al laboratorio, y con todos los logueos y con toda la información de campo se suelen procesar los datos y empezar a elaborar los reportes y los análisis, ¿no? Entonces, esta ya es otra etapa, ¿no? Esta es la etapa que más le enseñan en la universidad. Desafortunadamente, es lo que más nos han enseñado en la universidad, es a hacer esto de aquí. Esto de acá y esto de acá, usualmente uno lo aprende con la experiencia. ¿Ok? Ahora, no está mal, porque sin embargo, esta etapa no podría existir sin las otras. Y nada podría existir sin la etapa de diseño, ¿no?, que es la etapa que más tiempo suele demorar en conseguirse para una persona, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes estudian 5 años en la universidad. Bueno, algunas personas se pasan ese tiempo, obviamente, pero el estándar, por ejemplo, es 5 años. Y ustedes se han demorado 5 años en determinar poder realizar solamente esta tarea. Imagínense. Bueno, una vez que ustedes ya determinaron todo esto, ya todas las preguntas han sido respondidas. ¿Ok? Y si no han sido respondidas todas las preguntas, tendría que volver, ¿no? Ah, no, discúlpenme. Acá ustedes se van a responder todas las preguntas. Si no han sido respondidas todas las preguntas, van a tener que volver a campo. Esto es lo que les estaba diciendo. Van a tener que volver a campo y una vez que ya se respondieron todas las preguntas, ya los diseños pueden estar finalizados. Entonces acá una recomendación, ojo, es una recomendación. Acá se recomienda que el ingeniero geotécnico que realice las investigaciones, o sea, el que haga estas investigaciones, o sea, el que defina los objetivos, las preguntas, el que cree el modelo mental geotécnico, el modelo tentativo, el que vaya a campo, sea el mismo que diseñe. Y acá existe algo importante que en nuestro país no se hace. En nuestro país suelen tenerse ingenieros de campo, ingenieros que hacen investigaciones y ingenieros que hacen diseño. Y este concepto de hacer este tipo de ingeniería está errado. ¿Por qué? Porque imagínense todo el conocimiento que tiene esta persona que se fue a campo y lo único que le va a entregar es papel y muestras a este ingeniero de diseño, si es que no participa en la elaboración del informe o en la ejecución de los análisis. ¿Ok? Entonces, algo importante es que el mismo ingeniero que participe durante las actividades de investigaciones geotécnicas sea el mismo que haga el diseño geotécnico, ¿no? Así te vas a asegurar que todo el flujograma se cumpla. ¿Ok? Esa es una recomendación. Ingeniero, disculpe, quería comentar un detalle. Sí. Bueno, o sea, prácticamente usted nos está recomendando, bueno, de su experiencia, ¿no?, que tiene que ser ambas partes, ¿no? Pero, bueno, el mercado laboral actualmente y cómo se desarrollan las empresas en el Perú, creo que separan, ¿no?, esas dos partes, ¿no? Y en la parte de diseño o modelamiento, el ingeniero muchas veces no tiene claro, bueno, no muchas veces, ¿no?, pero hay casos que no tienen claro los conceptos, ¿no?, que un ingeniero de campo desarrolla, ¿no? Uh-huh. Pero solo hacen esa actividad que es modelar nada más, ¿no? Uh-huh. Eso quería comentar. Sí, casualmente eso es una desventaja que la mayoría de profesionales, por un mal desarrollo de sus carreras, lo tienen, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, van a una empresa y esa empresa tiene esa práctica, ustedes son libres de decidir irse a otra empresa, porque es su formación la que está en juego. Acuérdense que ustedes, cuando, por ejemplo, más adelante tengan mucha experiencia,
va a ser muy difícil que, por ejemplo, ustedes con 15 años de experiencia digan, pero yo nunca fui a hacer calicatas, o nunca hice un logueo geomecánico, o nunca hice un logueo geotécnico. Es muy difícil que ya recuperes toda esa experiencia que te perdiste más adelante, ¿no? Porque usualmente más adelante los ingenieros se vuelven, por así decirlo, más caros, suelen tener, bueno, en este caso la consultoría se maneja con tarifas, las tarifas de los ingenieros que tienen más experiencia son más elevadas, y en Perú generalmente los ingenieros con más experiencia o que tienen tarifas más elevadas no son las personas que van al campo. ¿Por qué? Porque encarecen el proyecto. ¿Entienden? O sea, el proyecto se vuelve muy caro si esa persona se queda en campo, por ejemplo, una semana, a diferencia de una persona más junior que se queda en campo una semana, ¿no? El proyecto se vuelve demasiado caro y ya no es viable y no es factible hacerlo. Entonces, esa etapa de ser junior, que es una etapa que son los primeros años después de salir de la universidad y se van a desarrollar a este rubro, es una etapa que se tiene que aprovechar al máximo el tema de ir a campo, ¿no? Por ejemplo, yo afortunadamente tuve la oportunidad de hacer eso en los primeros años de mi carrera y me era difícil porque siempre estaba en campo, ¿no? Y bueno, no tenía tiempo para otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, por este tema de la pandemia, esa brecha, hay personas que el día de hoy, por ejemplo, yo las he conocido solamente virtualmente y ya estamos 3 años sin que estas personas vayan a campo, ¿no? Entonces ya esa brecha se vuelve cada vez peor, ¿no? Y más adelante van a existir personas que no hayan hecho mucho campo, ¿no? Y eso es algo que se tiene que la misma persona tiene que darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces tiene que tratar de salir y tratar de conocer todo, ¿no? Entonces mi recomendación a ustedes, ¿no?, es que ustedes traten de involucrarse en el tema de investigaciones geotécnicas desde las primeras etapas, ¿no?, de su desarrollo como ingeniero, ¿no? Y no se lamenten ni renieguen de esas etapas, porque esas etapas van a pasar en algún momento y en algún momento ustedes van a sentarse en un escritorio todo el tiempo y van a tener que hacerse cargo de muchas cosas, ¿no? Ya no van a poder ir a campo. O tal vez vayan a solamente una visita técnica, ¿no? Y ya tienen que aportar mucho conocimiento solamente por ir una sola vez, ¿no? Entonces, ¿cómo van a obtener ese conocimiento si no han ido anteriormente, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tratar de luchar luchar para obtener, ¿no? Es algo que el día de hoy no se suele obtener de manera fácil por este tema de la pandemia, que ojalá pase, ¿no? Básicamente, esa sería mi recomendación, Jorge. Disculpe, ingeniero, para cerrar el tema, o sea, usted, pero sí, yo tengo una oportunidad de trabajar en mina, en campo, y una oportunidad de estar en oficina. Bueno, en trabajo desde casa, haciendo modelamientos. Entonces, preferible es estar en campo que hacer eso, ¿no? Sí. Ya, listo, gracias. Porque si tú piensas desarrollarte en ese rubro, tú al final vas a ser más valioso por las cosas que tú viste en campo, por los proyectos en los que tú estuviste durante la construcción o durante las investigaciones, que por los diseños, porque la parte de diseño siempre la vas a ver al final, ¿no? Recordemos que esas cosas, nosotros hacemos, no sé, ustedes tienen 20 y tantos años y bueno, su vida de ingenieros la van a llevar hasta los 60, no sé, tienen 40 más, tienen 40, 45 años de experiencia, de los cuales prácticamente 30 años la van a llevar en diseño, ¿no? 30, 20 años, ¿no? O sea, y solamente van a tener unas pocas oportunidades de ir a campo y aprender todo eso, ¿no? También van a haber personas que solamente se dediquen a la parte de campo, ¿no? Porque, como les digo, hay personas que solamente se dedican a eso, ya depende de cada uno, ¿no? Pero si quieren la formación completa y si quieren el tema de consultoría y el tema de diseño, es
hacer una cosa y también hacer la otra, ¿no? Se complementan bastante. Ok, chicos, entonces creo que lo dejamos acá. Y la siguiente clase, que es el día martes, vamos a tener un pequeño quiz. Y voy a ver si mañana estoy dejando la primera práctica calificada. ¿Ya? Usualmente la práctica calificada se presenta 2 semanas después de haberla dejado. Entonces, si mañana la mando, ustedes estarían entregándola el día 28, que sería el día sábado, y eso sería antes de los parciales, ¿no? Que los parciales se entienden que es la semana del 30. ¿Ya? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta adicional, si no lo dejamos ahí, y bueno, la siguiente clase continuamos. Me quedó todo claro. Ok, chicos, muchas gracias. Buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias.